A principios de la década de 1930, la monarquía había agotado sus recursos políticos para enfrentar los crecientes y profundos problemas que aquejaban España. Por el gobierno, habían desfilado durante décadas representantes de partidos monárquicos, una dictadura con afán de perpetuidad y otra que aspiraba a calmar enfrentamientos, pero no lograron crear un clima político favorable. Para recuperar espacios perdidos, apostó a las urnas, creyendo que una simple restauración de los modos democráticos alcanzaría para neutralizar la creciente incidencia de las protestas políticas y sociales, pero no resultó como lo había imaginado. El pueblo español no le renovaría el voto de confianza y pasaría a ser el protagonista de un hecho revolucionario. La Segunda República avanzaría a partir de entonces entre agudos ciclos de euforia y decepción, con intentos de cambios profundos y retrocesos pronunciados. Abriría las puertas a violentos antagonismos y a la peor de las catástrofes contemporáneas de la nación, la Guerra Civil. El siglo XX no había sido muy pródigo con España, que figuraba entre las economías más atrasadas del continente europeo. En 1930 contaba con 23.5 millones de habitantes y la mitad de su población, económicamente activa, estaba ocupada en tareas agrícolas. Su estructura social estaba caracterizada por los extremos, ricos muy ricos y pobres muy pobres, como consecuencia de las políticas excluyentes de los últimos 50 años. El problema de España era esencialmente el de su estructura agraria. España tenía la particularidad que compartía con algunos países del este de Europa de tener una amplísima población campesina. Es decir, en el campo aquí no había habido un proceso de industrialización rápido que hubiera vaciado el campo de campesinados sin tierras, sino que uno de los grandes problemas de España era que el campesinado sin tierras permaneció en el campo. La burguesía española era débil, o las burguesías eran débiles, justamente por esto, por la falta de un desarrollo industrial potente, y desde luego las clases hegemónicas eran el gran latifundismo agrario, los grandes latifundistas, y una cierta burguesía industrial potente en Cataluña, en el País Vasco, de modo que era una estructura de clases atrasada, digámoslo así. Si no se entiende bien que el país estaba socialmente atrasado, no se entendería la República. El poder político y el económico estaban en manos de una cerrada oligarquía propietaria de los latifundios agrarios, de los bancos y de las grandes industrias catalanas y vascas. Compartiendo en parte esos privilegios, figuraban dos instituciones tradicionales de la España eterna, la Iglesia y el Ejército. Se estimaba que había unas 12.000 familias de grandes terratenientes, 80.000 de grandes empresarios y 40.000 de comerciantes. La clase media rondaba en los 2.7 millones de personas. El resto de la población pertenecía a los sectores asalariados del agro, la industria y los servicios. El índice de paro era muy alto y se calculaba que el 33% de la población total era analfabeta. El hambre y la miseria se movían a sus anchas a lo largo de las calles de las ciudades, en los pueblos, en las gañanías y en las chozas de los campos. La llegada de la República va a recrear las esperanzas de los sectores bajos y medios y generará duras y continuas resistencias en la clase alta y sus instituciones. En 1931, el rey Alfonso XIII llevaba 28 años en el trono. Había sido coronado en 1902, en un periodo muy crítico de la vida española. En 1898 se habían perdido las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a manos de Estados Unidos. La derrota perjudicó a sectores económicos, aunque otros se vieron beneficiados por la importación de capitales cubanos.
en cambio, originó una gran crisis cultural con particular incidencia entre los intelectuales. Se iniciaba la industrialización y la modernización, pero sus estructuras políticas y sociales eran inadecuadas. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera puso fin a la etapa de gobiernos surgidos de partidos monárquicos e instauró una dictadura que inicialmente contó con el apoyo de los terratenientes, la burguesía, el ejército, la iglesia y el propio rey. Primo de Rivera prohibió los partidos y disolvió las cortes, estableció la censura de prensa y adoptó el estado de guerra interna. Creó una milicia llamada Somatén Nacional que puso al servicio del gobierno y reprimió los movimientos sociales de protesta. Practicó una política dura contra los nacionalismos y formó un partido único, la Unión Patriótica. Persiguió a los anarquistas y declaró ilegal su central sindical, la CNT. En cambio, mantuvo entendimientos con la Unión General de Trabajadores, que agrupaba los sindicatos vinculados al Partido Socialista. 1930 es el final de un régimen que no es solamente una crisis política, como pudo haber habido a lo largo de toda la historia del siglo XIX en España. Hay crisis políticas importantes, como es la del año 1917, donde la Asamblea de Parlamentarios se reúne en Barcelona y quieren cambiar el régimen, pero no se ponen de acuerdo ni los sindicatos, ni se ponen de acuerdo los partidos políticos y sobre todo los partidos monárquicos. Pero realmente la crisis de 1930 es el final. Es decir, en el momento en que el rey Alfonso XIII pacta con los militares y se acepta la dictadura de Primo de Rivera, el régimen está acabado. Para 1930, ese proceso dictatorial estaba agotado. Y el 29 de enero, Primo de Rivera tuvo que renunciar. El general Dámaso Berenguer, su sucesor, creyó posible retrotraer la situación a los momentos previos al régimen primo-riverista. Pero eso ya no era factible. Primo de Rivera le había hecho un daño irreparable al rey Alfonso XIII. Para los sectores más activos de la política española, la monarquía había pasado a ser sinónimo de intolerancia y opresión. Algunos de esos partidos, definitivamente alejados de los principios monárquicos, plantearon la necesidad de conformar una república y recrear la llamada Alianza Republicana. En agosto de 1930, fueron más allá. En San Sebastián, se reunieron con representantes de partidos regionalistas de Cataluña y Galicia y algunos jefes socialistas que participaron a título personal. El resultado fue el llamado Pacto de San Sebastián, el embrión del Comité Revolucionario. Estuvieron presentes los moderados Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Ambos habían ocupado cargos políticos durante el reinado de Alfonso XIII. Alejandro Lerux, fundador del Partido Radical en 1908, Manuel Azaña, del Partido Acción Republicana y otros representantes de la izquierda republicana. También estuvo presente el socialista Indalecio Prieto, aunque a título personal. Su posición iba a ser luego aprobada por el Partido Socialista Obrero Español. La representación catalana estuvo formada por Manuel Carrasco Formiguera, Matías Mayol y Jaime Aiguadé. El Pacto de San Sebastián no dejó documento escrito, ni tampoco un plan de gobierno concreto. Solo el compromiso de someter el tema de las autonomías regionales a la decisión de las futuras Cortes. Pero conformó un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora, que debía encargarse de organizar un movimiento revolucionario y preparar un eventual futuro gobierno. Mucho se ha hablado de la existencia de un comité militar que iba a conducir la insurrección general que asestaría el golpe final a la monarquía, pero nunca quedó claro quiénes lo componían y cuál fue su actividad, aunque parece que fue presidido por el general Queipo de Llano. En San Sebastián de lo que se trata es proyectar la conquista del poder por medio de una insurrección que tenía que ser acompañada de una huelga general e incluir en esa alianza a los nacionalistas catalanes con la
con un programa que consistiría en que la República significaría no solo una democracia para España, sino autonomía para Cataluña. Aunque no se firmó ningún papel, no fue un pacto con un primer punto, segundo, tercero, sino que fue más bien una conversación a la que, por una iniciativa personal, acudió uno de los principales dirigentes del socialismo, que era Indalecio Prieto, que era un poco la conexión entre el socialismo, el Partido Socialista y los partidos republicanos, con objeto de atraer al sindicato socialista a esa acción prevista para el otoño de 1930, que sería la huelga general que pondría fin a la monarquía. El movimiento creció rápidamente. El 27 de septiembre de 1930 se realizó un mitin en la Plaza de Toros de Madrid con militantes prorrepublicanos de toda España. En octubre, el socialismo se plegó oficialmente al proyecto. En noviembre se sumaron los anarquistas y ese mes se desataron huelgas de las que participaron más de 250.000 trabajadores. Hubo enfrentamientos con la policía y varios muertos. El gobierno se convenció de que una insurrección anarquista socialista estaba en marcha. El Comité Militar Revolucionario barajó sucesivas fechas para el inicio de las acciones y finalmente fijó el 12 de diciembre como el día en el que se produciría el pronunciamiento. El plan era simple: una huelga general y una sublevación militar serían suficientes para derribar al régimen. Pero la asonada se postergó para 3 días después, y esa vacilación costó muy cara. El día previsto, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de Jaca, exigieron el fin de la monarquía y proclamaron la República. Fue el único cuartel que se rebeló. Absolutamente solos, sin el apoyo de los sindicatos, los cabecillas del golpe fueron capturados. Un tribunal militar los condenó a muerte y fueron ejecutados 2 días después. El día 15, el general Gonzalo Queipo del Llano se pronunció en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Fracasó, y los principales implicados huyeron a Portugal. La República había perdido una partida, pero ganó 2 mártires. El poderoso símbolo de la sangre de sus muertos iba a acelerar la caída del régimen. Y efectivamente, la huelga tiene cierta trascendencia, pero no llega a ser una huelga general. Y los militares implicados en la operación, excepto algunos aviadores, tampoco salen a la calle. No hay una insurrección militar. Había militares implicados en la conjura por la República, pero no salen a la calle. De manera que la huelga general y la insurrección son un fiasco. Y el comité directivo de ese proyecto insurreccional es encarcelado en su mayoría. Es decir, que Niceto Alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero, dirigentes socialistas y dirigentes republicanos son apresados por la policía y encerrados en la cárcel. El gobierno de Berenguer, amenazado, declaró el estado de guerra y ordenó la detención de los integrantes del Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián. Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y los socialistas Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos fueron a parar a la cárcel. Otros, como Manuel Azaña, se mantuvieron ocultos. La monarquía respiró con alivio tras el fracaso del complot, pero la sensación era engañosa. Este triunfo no le acercaría ningún nuevo respaldo significativo, ni de los dirigentes políticos ni de la población. No obstante, trazó un plan para descomprimir el clima político y recuperar la iniciativa. Convocó a elecciones escalonadas. El 12 de abril de 1931 se votaría autoridades municipales, el 3 de mayo le tocaría las provinciales y en junio se realizarían las legislativas. Pero la monarquía no superó ni siquiera la primera prueba. Para sorpresa de toda la oposición, el domingo 12 de abril, los partidos promonárquicos cosecharon igual cantidad de votos que los republicanos y socialistas. Pero estos se llevaron el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincias. El mensaje
resultaba claro. Los sectores más dinámicos y modernos de la vida política española repudiaban a la monarquía. Eso se hizo más evidente cuando el jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo, afirmó que no garantizaba cómo reaccionarían sus fuerzas si decidía reprimir las manifestaciones republicanas. Salieron banderas republicanas, empezaron a colgar banderas republicanas, y entonces o bien intervenía la fuerza, es decir, o bien salía y la fuerza era el ejército, porque la policía no podía contener eso, y entonces hubiera tenido que salir el ejército, o bien el rey se tenía que ir. El rey inició conversaciones con mandos militares, que le dijeron que había que seguir lo que la voluntad popular había decidido, y se dio cuenta de que los mandos de la Guardia Civil, sobre todo, pero también los generales de división, vamos, los generales, capitanes generales, no iban a apoyar la continuación de la monarquía contra la voluntad que se había manifestado en las urnas. Y entonces se fue. Dice, hombre, se fue por evitar una guerra civil, se ha dicho muchas veces, ¿no? Bueno, pues no. No, se fue porque no tenía recursos, instrumentos para mantenerse en el trono una vez que la gente, al comprobar el triunfo de las candidaturas republicanas, salió a la calle y empezó a proclamar la República. Ante este panorama, el rey Alfonso XIII firmó un manifiesto que decía: hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas. Quiero apartarme de cuanto pueda lanzar un compatriota contra otro. No renuncio a ninguno de mis derechos. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. Aquella misma noche, embarcó para Francia. Había nacido la Segunda República Española. La opinión pública mundial quedó maravillada por el civismo y la madurez política de los españoles y el recambio incruento de una monarquía por una república. El juicio era apresurado. Lo único cierto es que el régimen no se había defendido y la coalición republicana no tuvo que forzar el asalto al gobierno. El republicano Miguel Maura afirmó en ese momento: nos regalaron el poder. Esa circunstancia jugaría en contra del nuevo sistema. No había acuerdos profundos entre los partidos que recibirían el gobierno. No había planes ni objetivos demasiado claros. Tampoco liderazgos excluyentes. Solo una conjunción de voluntades, conformando una coalición sin límites precisos y con profundas contradicciones sobre la tarea a realizar. En la tarde del 14 de abril de 1931, el clandestino gabinete republicano se convirtió en el gobierno provisional del país y el presidente, Niceto Alcalá Zamora, firmó los primeros decretos. La República llegaba impulsada por la mano de dos grupos sociales muy dinámicos. Por un lado, la llamada clase media, una pequeña burguesía urbana de profesionales, comerciantes, artesanos y funcionarios. Por el otro, campesinos y obreros, encuadrados en sindicatos de orientación socialista. Los anarquistas se mantenían al margen de esa revolución de evidente orientación burguesa y los comunistas eran muy pocos. El advenimiento de la República era expresión de un largo e intenso deseo de transformación de las estructuras sociales. Incluía la apuesta a una mejor distribución de las riquezas y la apertura a formas políticas y culturales más libres, diversificadas y progresistas. La República nace sin una gran fuerza por parte de los republicanos. Yo creo que esa es la tragedia de la Segunda República Española. El partido más importante es el Partido Radical de Lerroux,
es el partido que intenta, que lo intentó a principios de siglo, que intenta coordinar a todo este tipo de gentes de clases medias. Después está un partido intelectual, como es el de Azaña, que después se convertiría en Izquierda Republicana, con Marcelino Domingo, pero una de las grandes tragedias de la República era que el soporte social para mantener una democracia en las clases sociales medias no estaba. Pronto, los deseos, largamente reprimidos, se transformaron en urgencias. Apenas concluida la elección, apareció con toda su fuerza la reivindicación catalanista. Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, proclamó la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Las derechas interpretaron que esos gestos indicaban que España estaba a punto de desmembrarse. Alarmados, los dirigentes republicanos optaron entonces por postergar ese tipo de cambios, una actitud que marcaría la futura relación entre Madrid y Barcelona. En consecuencia, varios ministros se desplazaron con urgencia hasta Cataluña para disuadir a Macià de avanzar en sus reformas. Acordaron que los catalanes votaran su propio Estatuto de Autonomía, que posteriormente sería aprobado por las Cortes, una vez promulgada la nueva Constitución. Esquerra Catalana, que resultó muy favorecida en la convocatoria electoral, empieza a ser la primera fuerza hegemónica en Cataluña frente al catalanismo conservador que durante la República está en franco retroceso. Entonces se proclama el Estado catalán dentro de la República Española en buena medida como un recuerdo de lo que se había intentado en la República Federal de 1873, en la que la división territorial de España se había hecho por estados, en el proyecto de constitución que no llegó a tener vigencia porque no llegó nunca a ser aprobado. La Primera República duró muy poco tiempo. Entonces, dentro de esa concepción del federalismo, de que lo que se iba a proclamar en España era una república federal, dentro de ese movimiento, Macià toma su iniciativa. Pero inmediatamente son despachados a Cataluña tres ministros del nuevo gobierno, hablan con los dirigentes de Esquerra y se llega al acuerdo de esperar a que se inicie el proceso constituyente y que el proceso constituyente será lo que decida el lugar de Cataluña dentro de la República Española. El conflicto con Cataluña fue el prólogo de otros peores. Antes de cumplirse el primer mes de la República, estalló la violencia entre católicos y republicanos. El 11 de mayo, partidarios de la República quemaron iglesias, conventos y colegios religiosos en Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades. La policía se mantuvo pasiva y distante. El gran suceso que siempre se recordará es la quema de conventos del 11 de mayo, un mes después de proclamada la República. No fue organizado por la autoridad, fue una reacción espontánea porque en un centro monárquico pusieron la marcha real. Y ahí es donde el gobierno republicano se dividió. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, católico, hubiese querido sacar la Guardia Civil o el Ejército para reprimir estos disturbios. Pero otros más de izquierdas se lo impidieron. Es famosa la frase que se atribuye a Azaña: todos los conventos o iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Esto lo pagaría muy caro después Azaña. Seguramente en sus últimos tiempos lo veía muy distinto. Maura presentó la dimisión porque no le habían permitido sacar las tropas para reprimir estos disturbios que perjudicaron gravemente el crédito de la República. Fue el nuncio que le pidió encarecidamente que no dimitiera porque desde su puesto servía a la Iglesia. El 28 de junio, los españoles concurrieron de nuevo a las urnas para elegir diputados a Cortes Constituyentes. La participación ciudadana fue trascendente.
votó casi el 70% del padrón. El Partido Socialista Obrero Español resultó el bloque más numeroso, con 117 representantes. Los republicanos, sumados los delegados de Esquerra Republicana de Cataluña, obtuvieron un número mayor de escaños. Por esta razón, Manuel Azaña, inspirador de la Alianza Republicana, fue elegido jefe de gobierno. La derecha tuvo una magra cosecha de votos. El nuevo gobierno era consciente que su suerte política estaba supeditada a su habilidad para afrontar la tarea de transformar el Estado y las estructuras más retrógradas de la sociedad española. Era la expectativa que tenían los sectores que apoyaron con fuerza el cambio del régimen político. Esos sectores estaban eufóricos y esperanzados. Las principales reformas debían plasmarse en una nueva constitución. Su debate se inició en agosto. Demandó 4 intensos meses de discusiones y el texto final fue promulgado el 10 de diciembre de 1931. La Constitución del 31 es, a mi modo de ver, una gran constitución, pero tiene un inconveniente. Es de esas constituciones que en este país, en la historia constitucional está muy claro, que un grupo del país intenta imponer a otro. Es de las constituciones, digamos, de combate. Los constitucionalistas españoles reconocen que es una constitución de izquierdas. No es una constitución de consenso, que es lo típico de la Constitución del 78 que nos rige actualmente, el ser una constitución que se llama de consenso, es decir, todo el mundo está de acuerdo en los asuntos fundamentales. No, la Constitución del 31 disgustó muchísimo a la derecha sociológica española, es decir, fue una constitución impuesta por la izquierda a la derecha. Este es probablemente el asunto más problemático de todos. La Constitución definió al Estado español como una república de trabajadores de toda clase que se organiza en un régimen de libertad y justicia. Fijó las bases para la creación de regiones autónomas. Declaró que el Estado no tenía religión oficial, al tiempo que consagró una completa libertad de cultos. La propiedad privada quedó afectada por la posibilidad de expropiación forzosa por causas de utilidad social. Dejó prevista una eventual nacionalización de los servicios públicos y de las explotaciones de interés común. En el tema educativo, remarcó el derecho del Estado a fijar las pautas de su funcionamiento. Las instituciones religiosas tuvieron autorización a enseñar sus doctrinas solo en sus establecimientos, pero estaban sujetas a la supervisión estatal. El debate de los asuntos constitucionales agudizó las diferencias en la coalición gubernamental. La alianza entre republicanos y socialistas se mostró frágil y finalmente se quebró. La ruptura ocurrió el 13 de agosto. A propósito del problema con la Iglesia y en especial sobre las órdenes religiosas, el proyecto original planteaba la disolución de esas instituciones, pero fue moderado y la supresión solo alcanzó a la Compañía de Jesús. El resto de las congregaciones se iban a regir conforme a una ley que dictaría el Parlamento. La Constitución separó la Iglesia del Estado, consagró una amplia libertad de culto y declaró disoluble al matrimonio. Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, católicos y representantes de grupos de republicanos moderados, renunciaron a sus cargos en el gobierno. Los grupos minoritarios conservadores abandonaron las Cortes. Esta posición de Azaña, de quitar el control de la educación a la Iglesia y, sobre todo, a los jesuitas, son como el símbolo de este poder. Y ahí es donde se hace cuestión. El proyecto de la mayoría de los republicanos era mucho más perjudicial para la Iglesia, porque llegaba incluso al extremo de quitar la nacionalidad española a los que hicieran, decía eufemísticamente el texto, voto de obediencia a una potencia extranjera, alusión al cuarto voto de obediencia al Papa que hacen algunos jesuitas, no todos. Entonces, se salvó de un gran desastre con un pacto bajo mano en el que seguirán funcionando los religiosos, pero se sacrifica a la Compañía de Jesús para aquietar a los más radicales. Entonces,
el gran discurso de Azaña, donde se le ha citado sobre todo la famosa frase «España ha dejado de ser católica», este discurso se hizo para salvar a la Iglesia de un desastre mucho mayor. Y la expresión «España ha dejado de ser católica» no es, como durante tantos años se le ha reprochado, la pretensión de que por decreto, por mayoría de votos, decidimos que Dios no existe. No, sino lo explica él muy bien. Sociológicamente, España ya no es católica como era en los siglos de oro, donde explica Azaña, hubo una filosofía, una teología, unas artes plásticas de inspiración cristiana. El nuevo gobierno provisional, presidido por Manuel Azaña, obtuvo la confianza parlamentaria y condujo el proceso de aprobación de la Constitución. Alcalá Zamora fue elegido para ocupar el recién creado cargo de presidente de la República, con el apoyo de casi todas las fuerzas republicanas y de los nacionalistas vascos. Azaña fue confirmado como jefe de gobierno con el apoyo de Acción Republicana y el PSOE. La ratificación de Azaña implicó también el alejamiento del gabinete de Alejandro Lerroux y de su centrista Partido Radical. Comenzaba un bienio centrado en las reformas republicanas. Las esperanzas y frustraciones iban a correr parejas. Algunos de esos cambios comenzaron a diseñarse en forma inmediata. El gobierno promovió una legislación que reducía drásticamente el poder de la Iglesia y con eso se ganó más enemigos. Se aprobaron leyes sobre matrimonio civil y divorcio. Fue creado un sistema de educación laica y se cerraron colegios religiosos. Nuevos episodios de enfrentamientos violentos con quemas de iglesias y conventos sembraron más discordia. La Iglesia se convirtió en un polo de oposición y en torno suyo se aglutinaron los sectores conservadores y de derechas. También quedó consagrado constitucionalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas sin restricciones y la igualdad de los sexos en el campo laboral. El reconocimiento de las autonomías regionales fue uno de los mayores aciertos de la coalición, aunque en 2 años solo fue aceptado por ley el Estatuto de Cataluña. La autonomía catalana suscitó una larga oposición y no fue aprobado hasta después de la sublevación militar de agosto de 1932. El Estatuto Vasco-Navarro sufrió un proceso aún más laborioso. Contó inicialmente con el apoyo de los nacionalistas y carlistas. Había pasado más de un año cuando fue aprobado por los ayuntamientos vascos y rechazado por los navarros. El proyecto se redujo entonces al País Vasco, pero no fue presentado a las Cortes hasta febrero de 1936 y aprobado en plena Guerra Civil. La expectativa por la reforma en la tenencia de la tierra y la legislación laboral era enorme, pero también lo eran las dificultades. El socialista Francisco Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, desplegó una estrategia que fue resistida por los terratenientes y criticada por los anarquistas. Los proyectos sufrieron largas demoras y debieron contemplarse concesiones parlamentarias. Cuando finalmente se aprobó la Ley de Reforma Agraria, el texto resultó muy complejo y de difícil ejecución. No satisfacía las urgencias y expectativas del campesinado y muy pronto se mostró ineficaz. Pero durante esos 2 años fueron aumentando las diferencias entre ellos. Por ejemplo, la reforma agraria, los socialistas pretendían una reforma agraria radical, con expropiaciones e indemnización, y en las cuales el campesinado adquiriese la propiedad de la tierra a través de colectividades. En cambio, los republicanos de izquierda pretendían una reforma agraria en la cual se indemnizase a los propietarios que perdían sus tierras y se asentase a los campesinos de forma individual, porque frente a los socialistas que estaban interesados en fomentar el sindicalismo agrario y las colectivizaciones, era un partido de carácter marxista, los republicanos de izquierda lo que querían era crear una capa de pequeños campesinos, una clase media rural, vinculada a la República, favorable al sistema democrático, que consolidase las instituciones republicanas en un sistema liberal parlamentario como el que ellos defendían. El fracaso de la reforma agraria tornó las ilusiones en desengaños y el clima social se volvió propicio para las explosiones de violencia, alentados por dirigentes anarquistas y socialistas. En Castilblanco, provincia de Badajoz, estalló una huelga general el último día de 1931. La Guardia Civil buscó reducirla, pero la violenta reacción de los campesinos causó la muerte de 4 miembros de ese cuerpo de seguridad.
Cuatro días más tarde, en el pueblo de Arnedo, La Rioja, una protesta de trabajadores rurales frente a la casa consistorial fue reprimida a balazos por la Guardia Civil. 7 manifestantes murieron y 30 resultaron heridos. Como consecuencia de esta acción, fue destituido el director general de la Guardia Civil, el general José Sanjurjo. A lo que se enfrenta realmente la República en el verano de 1931 no es a las oposiciones que le llegan por la derecha, sino a las que le llegan por el anarquismo. En España hay un fuerte sindicalismo con una minoría de acción, que era la Federación Anarquista Ibérica, metida dentro de la Confederación Nacional de Trabajo, de Trabajadores, que desde el verano de 1931 están ya en la siguiente fase, es decir, ya la República está, hay que ir a la Revolución Social. Y bueno, hay una huelga muy dura, la huelga de Telefónica, que se extiende por muchas ciudades, se atenta contra las comunicaciones, la República tiene que organizar una represión de las movilizaciones sindicales, lo cual va a dar a ese primer momento de la República la imagen de que no controla realmente la situación y va a animar a otros sectores a ir al asalto a la República, que son sectores militares con conexiones dentro del mundo de los propietarios agrarios, de los grandes propietarios agrarios, que a medida que pasan los meses y empieza 1932, sí van ya a organizar un asalto contra la República que va a dar lugar al primer intento de golpe de Estado de agosto de 1932. El peor episodio ocurrió en Casas Viejas, provincia de Cádiz, en 1933. Los campesinos, dirigidos por anarquistas, se negaron a seguir esperando los beneficios de una reforma agraria que nunca llegaba. Invadieron propiedades, proclamaron una especie de comunismo libertario, se tirotearon con un puesto de la Guardia Civil y mataron a 2 de sus miembros. La represión fue dura y sangrienta. Una compañía de guardias de asalto llegada de Madrid incendió la casa donde se habían refugiado los principales responsables con sus mujeres y luego fusiló a varias personas sin más trámites. La reforma agraria se convirtió en el mayor fiasco de la República reformista. La CNT era un complejo donde se daban la mano desde sindicalistas relativamente moderados y solo sindicalistas, meramente sindicalistas, tengamos en cuenta que de la CNT va a salir un partido sindicalista, un partido político, hasta anarquistas, espontaneístas, muy revolucionaristas, ¿verdad? Entonces la CNT, la actitud de la CNT con la República es una actitud muy hostil, muy hostil. La CNT hace varios levantamientos revolucionarios contra la República burguesa, contra la República para ellos capitalista, ¿no? Entonces, en el marco de una de esas sublevaciones, de una de esas revueltas revolucionarias de la CNT contra la República, pues se produce el caso de Casas Viejas. El caso de Casas Viejas, que fue protagonizado por oficiales de extrema derecha, oficiales de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, claramente mandados por cuadros de la extrema derecha que procedieron a aquel exceso represivo con autorización o con instigación más o menos clara, más o menos probada de otros mandos ya políticos, ¿verdad? Claro, aquello se volvió contra el gobierno, naturalmente. Manuel Azaña anotó en su diario personal el 15 de enero de 1933. Tres diputados de diferentes partidos me han hablado hoy de dictadura como único remedio posible a los alzamientos anarquistas. Es que España no puede vivir en democracia y con ley. Nadie quiere obedecer si no es por la fuerza. La República está hoy en una tenaza. Los monárquicos y los anarquistas. Los ataques de uno y otro bando son violentísimos. ¿Cómo se sale de esta tenaza? Yo preferiría no tener que romperla, sino ir aflojando la presión. El gobierno también emprendió cambios modernizadores en el ejército, pero no consiguió atraer a los sectores conservadores que ocupaban los principales puestos de mandos. La ley Azaña buscó la reducción y modernización del ejército, aunque no lo republicanizó.
amplios sectores militares estaban horrorizados por la ideología del gobierno y veían a las autonomías y a la legislación social como amenazas concretas a la integridad territorial y moral de España. El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo se sublevó al frente de un movimiento donde predominaban los militares retirados y los monárquicos. El movimiento fracasó, pero mostró la seria oposición de los enemigos de la República. En el fracaso del golpe de Sanjurjo hay que tener muy en cuenta esa reacción de la clase obrera sevillana. Esa reacción de huelga general y de manifestaciones en la calle, huelga general convocada en primer lugar por la UGT, que claramente apoya a la República y apoya al gobierno republicano, pero que siguen después también otras fuerzas de extrema izquierda no tan republicanas, más izquierdistas, la CNT y la Unión Local de Sindicatos Comunistas. Esas grandes manifestaciones obreras en la calle impiden el movimiento de tropas. Y los golpistas en ese momento, aunque hay alguno de ellos dispuesto a fusilar manifestantes, detienen a unos cuantos manifestantes y los ponen contra un muro junto a la iglesia de Santa Catalina e intentan fusilarlos allí mismo. Pero es un cabo, precisamente, un cabo el que impide ese fusilamiento de obreros. Entonces, cuando se ven copados, cuando se ven coartados en la calle, los propios militares le fallan a Sanjurjo y vuelven a los cuarteles y se descuelgan. Sanjurjo fue apresado, por supuesto, procesado, condenado a muerte, no se le ejecutó, y él y otros muchos de los que le siguieron metidos en la cárcel o desterrados. Es decir, fue fácilmente reducida. ¿Qué muestra la sublevación de Sanjurjo? Muestra que las conspiraciones contra la República empezaron en el propio año 31, o sea, que es que lo de Sanjurjo venía ya de antes, porque a la altura de junio del 31 ya había conspiraciones de algunos viejos militares y los monárquicos. Bueno, el de Sanjurjo fue un golpe que el propio Sanjurjo debió creer que era más fácil y efectivamente fue fácilmente eliminado. Pero poco después se sublevarán los anarquistas, en fin, habrá problemas de todo tipo, como decía Manuel Azaña, intentando derribar la República. Debilitado por un creciente distanciamiento entre los republicanos y los socialistas, Azaña dimitió el 8 de septiembre de 1933. Alejandro Leroux intentó recomponer el gobierno sin los socialistas, pero no obtuvo la confianza del Parlamento. Alcalá Zamora no tuvo más remedio que convocar a nuevas elecciones. Lo que hay, fundamentalmente, en el año 33 es que una parte del Partido Socialista no cree en los republicanos. Es decir, hay una parte socialista, largo caballero, que piensa que los republicanos le han traicionado y que por lo tanto ha habido una traición y que de los republicanos uno no puede fiarse. Solo las fuerzas obreras deberán de llevar a término la revolución. Ahí comienza de alguna manera la separación radical entre el Partido Socialista, que si no llegó a una escisión, como llegaron en otros países europeos, que no tuvo, es porque vino la guerra civil. Indalecio Prieto, junto con Azaña, era partidario de asentar la República, de asentar la democracia, mientras que Largo Caballero y parte de la UGT, digo parte de la UGT, era partidario de ir solo, de la Unión Obrera, la Alianza Obrera, y llevar a cabo la transformación de esa República en una transformación social. Años de gobierno se había legislado mucho, pero se había avanzado poco en la ejecución de políticas que produjeran cambios profundos en la sociedad. Las marchas y contramarchas habían debilitado los acuerdos y aumentado los desencuentros. La coalición republicana estaba rota y el PSOE ingresaba a una crisis interna que enfrentaba a Indalecio Prieto con Francisco Largo Caballero. La reacción no desaprovecharía esa oportunidad. Próximo capítulo: el triunfo de las derechas. En el gobierno de la República surgen diferencias irreconciliables que son aprovechadas por la centroderecha para acceder al poder. La izquierda se alza, pero la insurrección revolucionaria es fuertemente reprimida.